Gaixo Politeknikoko ikasleak gara, ahotzi jeneko goizikloa egin dugu, eta Irrifarren Alde kooperatiba sortu dugu. Irrifarren Alde, a diferencia de otros proyectos de nuestra clase, ofrece un servicio en vez de un producto. Por eso, cuando se nos planteó la idea de ofrecer el servicio, pensamos en la gente desfavorecida. Entonces nos pusieron en contacto con Otsabi y allí nos pusimos en contacto con una coordinadora y nos fuimos allí a dar una charla y después de dar la charla le dijimos a la coordinadora que si quería que podía venir gente aquí al centro y les haríamos aquí limpiezas. Y estuvieron durante un tiempo viniendo algunas de las personas que fueron allí a la charla y les hicimos aquí limpiezas. Bueno, la charla consistió un poco en cómo realizar un poco la higiene oral, dándoles unas instrucciones. Luego también las consecuencias que tenían el tabaco, las drogas, el alcohol y eso. Y por último explicamos también un poco las enfermedades que podía haber en la salud. Pues al terminar la charla les regalamos unos cepillos y unos colutorios para que lo que les habíamos enseñado en la charla pues lo llevasen en práctica. Oso pozik gaude izan ere hau gure bigarren saria delako, lehenago Ekosoneko lehiaketan proiektu solidarioaren saria irabazi dugulako. Y casi empresa nos ha parecido un método nuevo, dinámico, activo. Aquí estamos cuatro, pero somos cinco las participantes. Hemos colaborado mucho, hemos puesto todo en nuestra parte y creo que hemos conseguido un buen resultado. Bueno, queremos dar las gracias a Técnica por el premio. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión recibirlo. Luego también a EASO por dejarnos las instalaciones. A Share, nuestra profesora, por ayudarnos a llevar el proyecto a cabo. Y luego a Cáritas también por colaborar con nosotros.